este momento. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Bueno, acabamos de escuchar un diagnóstico muy certero que nos habla de desarticulación entre los gobiernos para atacar el problema de seguridad, de desigualdad y de estados débiles en ciertos territorios. Tiene la palabra León Arslanian. Arslanian. Gracias. No, faltaba más. No es la primera vez que me pasa. Bueno, ante todo mi agradecimiento a Dante Caputo, a cuya otra vez la Organización de Estados Americanos me invitó a tomar parte de este encuentro. Por supuesto, a la OEA y a todos los que han organizado este evento, cuya dimensión, importancia, voy calibrando desde que estoy tomando parte en él. He leído ante todo la parte que el informe dedica al problema de la inseguridad, y realmente creo que ha puesto suficiente énfasis como para que todas las cuestiones que ha delineado el doctor Francisco Rojas queden muy picando como para que nosotros asumamos el desafío de meternos en ello. Pero me gustaría hacer, y esto no con ánimo de enmendarle la plana al informe ni nada por el estilo, sino en hacer algunos reconocimientos que creo que deberían ser hechos a la hora de la toma de decisiones. En materia de inseguridad, América Latina no es un compacto. No es, los países que integran América Latina no tienen ni por asomo la misma idéntica problemática, ni los fenómenos de violencia o de criminalidad entre sí. Baste para comparar lo que yo digo, el desagregado de las estadísticas en materia de homicidios que cada uno de estos países ofrece. La media latinoamericana bien se la pone en el orden del 27 punto y pico, 5 tal vez, de homicidios cada 100.000 habitantes. Pero la media argentina, o el índice de homicidios en Argentina, es de 5.5, 5.7, y otro tanto podríamos llegar a decir de Uruguay, y otro tanto tal vez de Chile, dígito más, dígito menos. Cuando comparamos esto con realidades tan duras como la de Colombia, como mismo la de México, vemos que hay diferencias bastante sustantivas. Eso por un lado. Por el otro lado, creo que probablemente los fenómenos deban ser atendidos con estrategias probablemente también diferenciadas. Y en tal sentido, yo voy a hacer, a ver, si nosotros tenemos, la palabra medida, viene de, para empezar es una longitud, pero también tiene que ver con la adopción de ciertos temperamentos o políticas. La adopción de medidas quiere decir que de algún modo tienen que ver o se ajustan o se adecuan a la realidad a la que ellas atienden. Por eso se llaman medidas. Luego, las medidas que tenemos que tomar en cada uno de nuestros países pueden ser distintas, y esto nos exige, nos obliga a diagnósticos diferenciados. En Argentina, como en tantos otros países, yo diría con fenómenos de intensidad menor, lo que ha habido es una crisis absoluta de paradigmas. Lo que ha entrado en crisis es el sistema penal. ¿Por qué entró en crisis el sistema penal? Porque el sistema penal no abastece ni satisface de ninguna manera las necesidades sociales de un disfrute de bienes jurídicos que no solamente son los bienes jurídicos fundamentales. Esto es la vida, la propiedad, la libertad. Hay algo más que la sociedad demanda, y es donde entra en crisis el sistema penal, que es
el disfrute de otro tipo de bienes que también conforman el catálogo de los derechos humanos y que tienen que ver, por sintetizarlo de alguna manera, con los derechos de segunda generación y hasta de tercera generación. Esto me parece muy importante porque tiene que ver por qué entendemos por seguridad. ¿Qué entendemos por seguridad? ¿Entendemos tan solo aquellos fenómenos que vulneran las garantías fundamentales, vida, propiedad, libertad, o también la deprivación de otros bienes cuya consecuencia inmediata es un fenómeno de incremento de la violencia? Particularmente me enrolo en esta tendencia, en una mirada del concepto de seguridad pública, con un cierto tipo de ampliación, porque esto me permite o me remite a tener una mirada holística sobre el fenómeno del tratamiento de las medidas o de las políticas que nosotros debemos elaborar para atender el fenómeno. La crisis del paradigma, la crisis del sistema penal, es porque durante 50 años o tal vez más han creado o se han valido de un concepto al cual, según el cual la ley penal se presenta como un verdadero talismán, y la idea de que toda la violencia delictiva gira alrededor de la lenidad del sistema penal y de la insuficiencia de sus alternativas o remedios. Esta es una mirada normativa excesivamente limitada, que se desentiende de la causalidad y la etiología de la violencia, y que por tanto ha puesto todo su, hecho toda su apuesta en esas tres agencias que integran el sistema penal: la agencia policial, judicial y penitenciaria. Hoy esto está en crisis. Luego, esto invita a formular un paradigma totalmente distinto. ¿Cuál es este nuevo paradigma? Por un lado, ver de qué modo nosotros somos capaces de reformar las agencias del sistema penal y adecuarlas de la mejor manera a las nuevas realidades. En segundo lugar, ver si nosotros somos capaces de tener políticas preventivas aptas como para contener, cerrar el grifo, detener los fenómenos de la violencia y hacer que la violencia no se siga criminalizando, no se convierta en delitos. En esta medida, yo creo que es manifiesta en América Latina la ausencia de políticas públicas. Y parafraseando de alguna manera lo que dijo hoy un senador, en el sentido de que la política había abdicado, creo, algo así, de la conducción económica, yo creo que la política ha abdicado de la seguridad, se ha desentendido de trazar las políticas que permitan construir un concepto de seguridad que es el que demanda actualmente la democracia. En la construcción de este nuevo paradigma, lo primero que nos planteamos entonces es apropiarnos de la conducción del fenómeno de la seguridad, por empezar construyendo un concepto de gobernabilidad democrática de la seguridad. No es posible que nosotros consintamos la autonomización de las agencias de seguridad o de las agencias policiales, cuando es una obligación de cada gobierno tener la conducción estratégica de las mismas, gobernarlas, disciplinarlas, darle sus contenidos, ejercer francamente esa conducción estratégica, porque es la manera de prevenirnos, entre otras cosas, de cuartelazos policiales trasnochados, como los que padeció en nuestra querida República de Ecuador. Creo que el deber que tenemos que cumplir. La segunda, abrir cauce amplio a la participación ciudadana. La participación ciudadana debe interesarse y tener una clara injerencia en el tema de la seguridad. Se verá de qué modo se formulan estas intervenciones, pero me parece que son intervenciones fundamentales a la hora de diseñar políticas públicas, porque necesitamos conocer cuál es la demanda popular y sacarle el contenido errático a esa demanda. No es posible que los hombres políticos renuncien, los gobernantes renuncien a la facultad que tienen de decodificar esa demanda para ajustarla a un orden legal y constitucional y dejar a aventureros, a medios de comunicación o a los representantes con pico de la derecha que delineen qué cosa hay que hacer a la hora de dar seguridad.
También el gran desafío que nos plantea la construcción de este nuevo paradigma es construir un modelo de intervención o una matriz de intervención estatal en el fenómeno de la violencia que tenga que ver con la inclusión social y que termine con el fenómeno crítico de exclusión social, porque sabemos que lo es a todos los fines y en toda la gama. La exclusión genera violencia y una suerte de maridaje terrible con los fenómenos alimentados del consumo y de la difusión de la violencia a través de los medios, etcétera. Ni las políticas del derrame que puedan generar riqueza que vaya a beneficiar a la comunidad, ni las políticas desarrollistas, distribucionistas, bienestaristas pueden dar lugar a soluciones apropiadas para trabajar y operar sobre el colectivo del conflicto. Si nosotros tenemos vastos estratos de la comunidad, estratos en el buen sentido de estratificación, que viven en la total indigencia y marginalidad, no es ni el derrame, ni por supuesto políticas de pura distribución los que van a resolver este tema. Se necesita un diseño estratégico y una política que sea apta como para intervenir en ese colectivo de conflicto y, por ejemplo, lograr instalar en muchos, tres generaciones sin haber conocido un puesto de trabajo, la cultura del trabajo, el aprender a compartir reglas que forman parte del contrato social y que quienes estamos adentro del modelo la tenemos por buena, y en suma a socializarse y a superar las dificultades severas del fracaso de las instancias de control social, ¿no es cierto?, que en nuestras sociedades, lamentablemente, y a partir de los últimos 50 años, vienen mostrando su insuficiencia. Sé que me debo haber excedido en el tiempo, debo estar ahí, pero bueno, continúo luego. Gracias. Bueno, nos habló de la crisis del sistema penal, que está vinculada quizá al concepto de seguridad, que no es un concepto de seguridad fácil de definir, que requiere una visión holística, y la integración de políticas públicas. Tiene la palabra Santiago Acantón, abogado argentino, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a la OEA, al PNUD y al IFE, y muy especialmente felicitar a la OEA por tomar esta iniciativa. Es fundamental que la OEA esté en el centro del debate el tema del fortalecimiento de la democracia, que es una de las razones principales de ser de la OEA, y tener este evento es realmente fundamental para el fortalecimiento de la democracia en las Américas, y muy especialmente felicitar al secretario general y a Dante Caputo, a Pilo Bordón, que han estado detrás de esta iniciativa desde hace bastante tiempo, y creo que esta reunión muestra, este informe de esta reunión muestra el resultado que ha tenido todo el esfuerzo que pusieron. Yo no soy experto en seguridad, así que quiero comenzar haciendo esa aclaración. Y estoy en un panel de expertos en seguridad, así que voy a caminar muy cuidadosamente en mis palabras. Gran parte hoy en día, en muchos países de la región, la inseguridad ha pasado a ser la preocupación principal de los habitantes de varios países en las Américas, y ha desplazado a la falta de trabajo, que históricamente siempre ha sido la preocupación principal de todas las personas. Hoy en día uno ve todas las encuestas y muchas veces está la inseguridad como el problema principal. La explicación de esta inseguridad uno la puede encontrar en gran parte mirando simplemente las estadísticas que hay con respecto al problema de la seguridad en la región. Si bien es cierto lo que planteaba León Arslanian en relación a que no se puede hacer América Latina y el Caribe como un compacto, si uno ve la región en general, por ejemplo, el índice de homicidios por habitante
en la región en su conjunto, variando mucho de país en país, pero en la región en su conjunto está en un 25 cada 100.000 habitantes. Y si uno eso lo compara con otras regiones del mundo, en la mayoría de los casos está muy por encima de los índices que hay en otros países. En Europa está en un 9, en Asia suroriental está en un 3, en varios países en el Pacífico está alrededor de un 5. O sea, la diferencia es muy grande con respecto a la situación de, nuevamente, homicidios por habitante que está viviendo la región. Si además a ese número de 25 cada 100.000 uno lo desagrega y ve y lo desagrega, por ejemplo, por edades, ve que el problema principal se está dando con respecto al tema de seguridad, y si tomamos en cuenta tanto a víctimas como a victimarios, la franja entre 15 y 25 años, ese número de 25 sube a 69. O sea que la gran cantidad de situaciones que se presentan relacionadas con inseguridad ciudadana se da en el grupo que está entre 15 y 25 años. Y si continuamos desagregando, vamos a ver que, y lo hacemos por nivel de ingreso de la población, aquí la cifra todavía es más llamativa. Niveles altos, ese 69 que era entre 15 y 25, niveles altos es de un 21, y niveles de ingreso medio y bajo sube a un 90. O sea que la inseguridad no es democrática, la inseguridad discrimina claramente, y los más afectados son los jóvenes y los de bajo nivel de ingreso. Eso es la realidad que vemos en términos generales, esto varía mucho de país a país, pero que vemos en términos generales en la región de América Latina y el Caribe.